Sí, esto no era. Este sí que era el tiro del final. Pero no, no hacia el rival, sino para vos mismo. La busca ahora Fénix, la pelota que juegan para Stoyanov, recostado en la derecha. Le pegó al arco. ¡El palo! ¡El palo, el rebote! ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal de Aguirre Garay, que hizo todo mal en el final! ¡Penal de Aguirre Garay en el final! ¡El remate de Stoyanov, que devolvió el palo! ¡La pelota que le quedó a Vega! ¡La fue a buscar abajo Aguirre Garay! ¡Penal, marca el árbitro! Para mí es penal, lo primero que te digo. Y ya había zafado la pelota en el palo del Lolo Stoyanov. El rebote, la defensa durmiendo. Y el penal que le hacen, que para mí no tiene discusión. Desde el piso Aguirre Garay lo hace. Ganar es lo más lindo que hay. Con la Santa Promo de Santa Teresa vino lo mejor. Comprá tu Santa Teresa y participa ya. Sacó la tarjeta y sacó la app también, porque si tenés tarjeta Mi Dinero, tenés que tener Mi Dinero app. Descargala, relator, usala. Entró un perro a la cancha. Hay alguien con 12. Era lo que faltaba, relator. Hay alguien con 12 en cancha. Perro a la cancha, relator. Pero cruzó toda la cancha. Sí. Toda la directo cancha. Directo a atacar a Agustín Requejo. Sí, sí. Al arquero de derecho, como diciendo, tira la larga. Por favor, cruzó toda la cancha. Qué fuerte lo que se puede ver en el fútbol. El fútbol uruguayo es un espectáculo espectacular. Y ahora, claro, el perro no quiere salir de la cancha mientras está ahora sobre el arco de Requena. Mientras. Relator. Sí. Acá aparece el cartel de chequeo VAR tiro penal. O sea que lo están chequeando en el VAR. Una amarilla, no sé, creo que para Gargano, ¿no? Sí, a golpe de vista me pareció que sí, era Gargano. Gargano. Walter Gargano. Gargano. Y el perro que sigue recorriendo ahí el área grande del arquero de Fénix, de Requena. MS3, placas de inciso, perfiles, exhaciones, tornicería, placas cementicias. Entrega en todo Montevideo y Costa de Oro sin costo. MS3, construyendo confianza, 12-601-4155. Encontranos en la web. Bueno, me parece que el chequeo terminó, ¿no? Por lo menos. Sí, el cartel no está más. Bueno, da la sensación de que es Vega el que va a rematar. Alvarito, se tira totalmente a destiempo ahí Regaray, pero totalmente a destiempo. Tan a destiempo que le pega desde el piso al rival. Ahí acomoda la pelota Vega. El árbitro camina en el borde del área. Fénix tiene una chance inmejorable. Si la chance que tenía Peñarol en el arranque de clausura era inmejorable para ponerse, no digo que a tiro en la anual, pero por lo menos descontar, ahora el Fénix tiene una chance para ganar el partido en el final mismo. Vega toma 6 pasos de carrera en forma oblicua a la pelota. Dawson lo espera en el medio del arco. Vendrá Vega para rematar, tiempo cumplido. 5 se van a jugar, ya consumimos 3 y medio. El árbitro recorre el borde del área. Le va a pegar a la pelota Gonzalo Vega. Brazos en jarra, lo espera Dawson. Pita, Cunha. Ahí vendrá Gonzalo Vega. Llegó Vega. ¡Tiró! ¡Gol! ¡Gol! De Fénix Vega. Vega pateó al medio del arco rastrero. El arquero fue hacia la izquierda. Y Fénix pasa a ganar en los descuentos el partido. Vega de penal. Fénix 1. Peñarol 0 en el campeón del siglo. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. Ni el tiro del final, decía Alvarito hace un rato, y terminó siendo así. Peñarol lo buscó toda la noche, nunca lo encontró, y termina encima pagando con un gol en los descuentos, como para que el pasado le diga, ¿a dónde te creías que ibas? Y locura en el festejo en los hinchas de Fénix, también en el banco Gonzalo Vega, que se sacó la remera para festejar, amonestado, amarilla para el autor del gol de Fénix. La alegría de Paya, que ya acomoda a sus espartanos ahí en defensa. Vamos a jugar un minuto más, además de lo adicionado, Alvarito.